placer de saludarlo, gracias. Julen, bueno, hoy le decía ahorita a Brian, lo que faltaba llegó en abundancia, fueron tres, y creo que esa, tal vez esa ansiedad y esa presión por ahora terminan, y ahora no es que se van a relajar, pienso, sino que van a jugar igual, por la misma intensidad, pero ya no con esa presión. Bueno, ¿sabes? Creo que relajar no, esa no es la palabra, creo que el trabajo de profe se nota cuando jugamos, ¿verdad? Creo que había que respaldar eso. Gracias a Dios hoy se dio y gane, y eso es solo el inicio. Esperamos seguir de aquí para arriba y darle una alegría a la afición y obviamente a nosotros y a nuestra familia. Es que la historia viene siendo la misma. Desde el primer partido el equipo ha venido subiendo su nivel, jugando con intensidad, solo que el gol no llegaba. Bueno, pero hoy ya se concreta, se saca un triunfo cuando más se necesitaba. Claro, creo que a ver, es complicado porque se lo dije antes. El equipo juega bien, el equipo tiene una idea, tiene una forma de juego bonita. Nos faltaba ese tal vez clic arriba y hoy se dio, bueno, amén, y que sigan los goles y los ganes. Bueno, ¿y se sienta cada vez mejor? Sí, claro, con minutos y el respaldo del equipo obviamente es más fácil y con confianza yo creo que las cosas se dan. Y esto, por último, ¿le devuelve la confianza al aficionado que por rato se sentía que la perdía? Claro, a veces entendemos que veníamos de cuatro partidos de no ganar y hoy es un desahogo para ellos también. Entonces, bueno, amén, y que como se lo dije antes, que vengan los ganes, los goles, todo lo que sea bueno.